Good evening, guys. Good evening, everyone. We're going to start in a minute. Okay, good evening. Good evening, teacher. How are you today? Good. Excellent, that's excellent. Are you ready for the class? Yes, teacher. Okay, that's good. We're in a minute to start, just waiting for the rest of the class in order to get connected. But we have to wait at least two minutes more. Okay, I think it's time to start. We are 16 connected right now. We're gonna start the class because remember that time is our enemy in this class. Porque de repente nos sentimos y ya estamos about to finish, okay? Voy a empezar con la asistencia. As soon as you listen your name, please tell me present or present, and I will attend in the attendance list, your name, please. Okay. So remember, we need to have the environment, the sound environment, as quiet as possible in order to have a very nice listening by the teacher or by the classmate who's listening to the class. Remember to have the camera on. Okay.
because it's a requirement to have the camera on. Okay, I'm a star. As soon as you listen your name, please tell me present. Okay, Ana Daisy Fuentes Villegas. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Carlos Roberto García Ramírez. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Okay. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Claudia Ivette Samayoa Castro. Claudia, no, okay, it's not connected. Okay, Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present. Okay. Hilda Xiomara Soriano López. Hilda Xiomara Soriano López. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes, no. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Present, teacher. Ok. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Luciana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Miguel Ángel Domínguez Santos. Presente, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Presente. Okay. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Okay. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Okay. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Okay. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present, teacher. Okay. Zenaida América Domínguez Asensio. No. William Mauricio González García. Present, teacher. Ok, very nice. ¿Alguien de los compañeros que están conectados que no haya mencionado? No, right? Ya todos. Ok, we're going to start with the class. You can send me the workbook. Ah, ok, the workbook. Give me a minute. Heriberto, aren't you in the WhatsApp group? Yes, yes. Okay, Give me a hasta bien. Ah, hasta ayer. Ok, envíeme un mensaje privado ahorita para yo enviárselo, please. Okay. Ok, give me a minute. I'm sorry, teacher, pero tenía problemas con el audio, pero he estado conectada, solo me desconecté para reiniciarlo. Ok, muy bien. ¿Alguien más que haya tenido problemas? No, right. Okay. Teacher. Yes. I don't stay in the WhatsApp group because I have problem with the link. With the link? Yes. Cuando usted ingresa al link, le envía a otro grupo. A otro grupo. Mm-hmm. Okay. Give me a minute.
Intente ahorita, Karina. Okay. Deme un minuto, people. Give me a minute. Se la vamos a solventar esto. Ok, Heriberto, ya se lo envié. ¿Me confirma si le llegó? Yes. Ok, very nice. Ok, we're gonna start with the class. So how was your day? ¿Cómo estuvo el día hoy, people? It was nice? Hello? Tired, teacher. Tired? Sí. Tired. Oh, okay, I know. It's kind of complicated to be working the whole day, right? It's really tough. But that's why it will be worth it at the end. Por eso al final va a ser valioso, ¿verdad? Porque ha costado. Todo lo que nos cuesta es valioso. Todo las personas con éxito no ha sido fácil de decir solo agarrar y ya estamos, ¿verdad? Con el éxito, sino que ha tenido que pasar por procesos complicados. Algunos tienen suerte de obtener el éxito a temprana edad, otros hasta ya una edad bastante mayor, pero nunca es tarde, right? Tengo esperanza. Yes, we all have the opportunity to be an exit person. Okay, a successful one. Okay, vamos a ver. Le voy a dar. Ahorita yo creo que ya casi está la mayoría. Le voy a dar en un breaker room. Le voy a dar un tiempo de unos 5 minutos. Okay, but I want you to have a discussion. Quiero que tengan una discusión. Full English. Full English. Lo que ustedes van a discutir es, ¿verdad? Daily activities, daily routines. Esa va a ser la discusión de ahora. Daily routines, daily activities, ok. Lo voy a agregar in pairs, parejas. But I want you to talk in English, ok. Not in Spanish. Just in English. Try to talk the most you can in English because it's really important to do that. Because what I want you is to speak, not only to know the grammar, not only to know how to use English by written sentences. I want you to use the speaking process, okay? Entonces vamos a tener ese proceso. ¿Me podrían confirmar quiénes tienen problemas con audio? Por favor. Bueno, Brenda y Joana dicen que tienen problemas. Los demás, todos estamos bien, ¿verdad? Karina? Yes. Okay. Hilda? Yes, teacher. Okay, Karina, are you ready? Yes, teacher. Okay, Claudia Guadalupe? Yes, teacher. Okay, y William Mauricio, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, voy a crear los grupos entonces y en el caso de Joana y Brenda la voy a agregar en el mismo grupo ahorita porque tienen dificultades. Right. Teacher. Yes. A mí me están fallando los audífonos. Oh, ok. Pero, okay, pero mientras le funcione, pues tal vez intente ahí para participar un poco. Ok. 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 Okay, there we go.
Hi, William. Hi, Claudia. Hi. Yo me había levantado, no sé, no oí la instrucción del teacher. I speak, we speak in English daily routine. Ah, sí. Full English. Okay. I get out at 4 o'clock. I get out. Every day I am not every day I update this information, I check my email, I prepare report by my boss and in another responsibility that I have, I is for example, I have the hello. Hello. Okay. Ahorita la dinámica que vamos a tener es, you're going to have time to talk about daily routines and daily habits. Full English, please. Full English. Okay, thank you. Okay. Thank you. Okay. Hi, Carlos. How are you? Free? Mis días libres. My day free is... Okay. For example, is, a question. What's your favorite school? My favorite. Yeah. I see very taste. Okay. Yes. In the kitchen. My copy. Yes, Joanna, you asked me for help. Hello. Okay, tell me. Yes, I know. That's why I got both here, because you are... Yeah, you and Brenda are not able to practice. That's why I push you together. So you can practice. Joanna, so you can practice. You need someone else to practice? Hello. Como usted me dijo que tenía problemas con el audio, igual me dijo Brenda, por eso las puse juntas, pero si usted puede practicar, yo le agrego a alguien más. Ha ha ha.
Okay, okay. So, por eso los puse así, no se preocupen. Okay. Ready, mister? Ready. How are you today? Ahorita estoy anotando la respuesta. Okay, perfect. Hello. Creo que es el teléfono. El cable creo que lo tiene un poco mal conectado. No tengo interferencia. Oh. Hay una interferencia, pero yo no tengo ni cable. No sé si el compañero o qué. Ajá, sí, creo que es Miguel. Ah, that's excellent. That's excellent. Yeah. Ay, ya no llaman. Anterior, ya no llaman, bro. ¿O no? No. Quiero ver quién es aquí. El teacher. Ah, ok. And 13 p.m. I go to the gym. Okay. Do exercise. I practice exercise. Okay. And maybe more. Maybe in what the heck? 8 years. What years? In 3 years. 3 years. Maybe. Not sure. Not sure. I need think this with very attention of me. They are very special. Very special. All the children are special. Yes. Complicated. I love all the children. I love all the children. But for me it's very adorable. You don't have children? No. I'm single. Oh, look at you. How old are you? I'm sorry. How old are you? 24. I know. How do you need to live the life? Yes. I live the life. Yes. I am younger. ¿Y está Mayra también aquí en el grupo? No.
Sí, se unió Mayra. Hi, Mayra. Hi, Mayra. Oh, quizás no le sirve el... No le sirve el... Yo creo que todos apagan sus cámaras. El micrófono. Hi, teacher. Hi, hi. Hi, teacher. Mayra. Okay, how was the discussion? Is it was it was finished yet? Pardon? Do you finish the conversation? Yes, I okay, very nice. So, we're going back to the main session. See you there. Ya vamos a la sesión principal, allá lo veo. Perfect. Okay, perfect. Okay, very nice. So you already had the discussion and we're going to have this every day. We're going to have the time to practice because I want you to have that environment of having a conversation with somebody else. Because in that way, I will help you to listen the English and to produce the English, right? So we're going to do it every day. We're going to have the first 15 minutes or 20 minutes in order to have a conversation, you and your partner. Okay? Are you agree? ¿Les parece? ¿Les parece yes, que todos los días tengamos unos 15, 20 minutos del inicio de la clase para but you have a conversation with your partner? Because yes, teacher. Yes, teacher. Yes, me parece. Yes, teacher. Yes. Okay, in that yes. way, you're going to have the environment of practicing the English. And you will practice what we see in the class. Okay, vamos a practicar lo que veamos en la clase. ¿Verdad? Utilizando los tiempos que veamos. En este caso, los daily routines and los daily habits los vimos en los módulos anteriores, ¿verdad? Por eso les dije que de eso íbamos a hablar hoy. Y porque es necesario que siempre los mantengamos en mente para que no se nos vayan a olvidar, ¿verdad? How to pronounce it and how to say an action that you do frequently. Okay? Okay, okay. Very nice. Yesterday we just practiced this exercise. We didn't finish, right? Yes. Yes. Okay, so we're gonna have vamos a repetir un poco esta pronunciación. Vamos a ver. Efficiency. 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 Innovation. 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 Respect. 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 Punctuality. 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 Service to others. Service to others. Integrity. 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 Loyalty. 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 Responsibility. 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 Okay, very nice. Entonces, hoy decía el ejercicio, vamos a completar las siguientes partes, ¿verdad? Complete the sentences below with one of the values from the box. Compare your answer with the partner. Y por eso los puse a trabajar en breakout rooms, ¿verdad? Ok. So, well, number one is done already. For example, I apply punctuality. Punctuality when I get to my job on time, ¿verdad? Yes.
Dice que cuando yo llego temprano, demuestro o aplico la puntualidad, right? Yes. Okay. When I welcome customers to the store, I show respect. Okay, ¿verdad? Respect. I'm joking. Respect. Okay, respect. And then I have number three. Responsibility is to accept your mistakes and their consequences. ¿Verdad? Responsibility is to accept your mistakes and their consequences. Very nice. Number four, I show Puntuality. ¿Alguien más tiene algo diferente? Efficiency. Okay, efficiency. Uh-huh. When I finish my duties on time, ¿verdad? Cuando finalizo mis obligaciones o mis tareas a tiempo, ¿verdad? Yo demuestro efficiency, ¿verdad? Efficiency. Porque estamos demostrando que en realidad tenemos la capacidad y somos unos empleados eficientes, ¿verdad? Aparte que la puntualidad, pues, también puede entrar ahí, pero en este caso es más efficiency, ¿right? Very nice. Number five. I suggest a creative solution to my team. I apply innovation. Yes, innovation. Very nice. Innovation. Okay. When I offer help to a customer, I demonstrate service to others. Very nice. Very nice. Okay. Miguel, creo que tenemos el sonido ambiente un poquito complicado, no sé. Okay. Very nice. Y ahora sí, acá que vamos a hacer una pequeña presentación en pareja, ¿verdad? Algunos las trabajaron en tríos, otras en parejas. About the impact of the core values of your company on the personal. Include at least 5 values. Use examples to show how people in your company apply those values, right? Entonces, no sé si a alguno le gustaría compartir lo que hicieron yesterday. Para que pasemos a la otra parte del tema. Pero no todos al mismo tiempo, porque se me va a dificultar poder entenderles a todos. Sí, uno por uno, todos al mismo tiempo es difícil. Ok, volunteer o lo elijo. Elija. Ok, me va a tocar elegir Ana Pineda. Ok, teacher. Ok. I worked with Olga. Uh-huh. Yesterday. Our presentation is about this is our presentation. In our company, it's very important to follow the core values because we feel identify with our core values. For example, equality, respect, honest, efficiency. When I need something or I feel unprepared, my colleague come to help me. Mm-hmm. When my colleague need help, I see a way to help them. Finish. Okay, very nice. Excellent. Very nice. Okay, that's good. Vamos a ver a Claudia Guadalupe. Okay, my presentation in core values is
values. Values. Values, perdón. All of this helps to have a clear and well established, ¿cómo se pronuncia? Established. Established corporate culture, helping the organization to function properly. Correctamente, properly. Correct. Correct. Or properly. Properly. Or properly. And properly. Creating an environment where values are men will help the performance and success of the company. Okay. That's it, right? Right. Okay, very nice. Very nice. Excellent. Let me see Silvia Suleyma. Hello. Silvia. In my work, apply core values that the responsibility, punctuality, innovation, because it's a new company, and integrity, because it is a financial company, and service to others, the customers. Okay, very nice. Perfect. Very nice. Okay. So as you see, as soon as you practice, you are going to be able to create this kind of sentences. So that's good for you because you are getting well in a performance of preparing this conversation with your partner, preparing this paragraph about core values. And all is by doing, ¿verdad? Todo esto es haciendo que lo vamos a ir aprendiendo. So I need you to practice every day. Ok, nos vamos a pasar a la otra parte porque ayer tenía que explicarles un tema very, very important. Ok. Y me voy a saltar un poco hasta acá. Después vamos a practicar esto. Me voy a saltar un poco acá porque este tema se los tenía que explicar yesterday. Pero el tiempo no nos ajustó, así que hoy les voy a tener que explicar dos temas. Así que prácticamente tengo media hora para cada uno. Espero que lo podamos understand as much as we can, ¿ok? Nos vamos a ir acá y tenemos verbs with ing after preposition, ¿verdad? ¿Qué pasó? Verbs with ing after preposition, ¿ok? Cuando decimos ing, ¿verdad? ¿Se recuerdan que vimos en el módulo anterior? El presente progresivo o el presente continuous, present continuous. Okay. Acá significa los verbos en ing nada más. Solo vamos a ver verbos en ing. After prepositions. Y las prepositions. Pueden ser, miren. Okay. Tenemos algunas preposiciones como pueden ser, por ejemplo, in, on, at, or, by, ¿verdad? Estas pueden ser algunas de las preposiciones y pueden ser about. Ok, estas son las prepositions of place or time, ¿verdad? Si quieren, no anoten ahorita. Les voy a explicar y yo les voy a dar un chancecito después para que lo anotemos, porque quiero que lo entendamos ahorita. ¿Les parece? Hello. Yes, teacher. Okay. Yes, okay. Teacher. Ok, no lo vayan a anotar ahorita. Entonces, cuando yo les digo preposition of place, estamos hablando de preposiciones de lugar o de tiempo. ¿Verdad? Entonces, y el tema dice verbs with ing after preposition. ¿Qué significa after? Después. Después, ¿verdad? Entonces significa que después de estos, el verbo tiene que ir con
ING, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando decimos verbos con ING, estamos hablando que si el verbo normal, vamos a escribir acá. Play. Si el verbo normal es play, permítame, le voy a dar un poquito más grande para que... Si el verbo normal es play, con ING sería... Playing. Playing, ¿verdad? Si el verbo es buy, with ING sería... Buying, ¿verdad? Si el verbo es go, sería... Going. Si es eat, sería... Eating. Eating, right? Ok, entonces, estos son apenas unos de muchos verbos que hay para agregarle ING. Pero entonces significa que después de cada uno de estos, tenemos que tener un verbo con ING. Después de cada uno de estos, los verbos van con ING. ¿Verdad? Esas son preposiciones. Por ejemplo, ok, voy a poner aquí. I am, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos utilizarlo con cualquier tiempo, no solo con el verbo to be, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo utilizarlo con el simple present para decir, I think, ¿verdad? In, o por ejemplo, I think to go with my friend in, ¿verdad? Ahí podemos agregar nosotros un verbo. Yo pienso ir con mi amigo, in, ¿verdad? Cuando decimos en, estamos abriendo el lugar, ¿verdad? El lugar. O puedo decir también, antes de cambiar, I think in going to the park. I think in going to the park. Estoy pensando en ir al parque, ¿verdad? Una preposición de lugar. In going to park y una preposición de tiempo. I think in going to the park. ¿Verdad? Y acá lo mismo. Podemos agregar otro tiempo, por ejemplo, on, ¿verdad? We work on creating a new, aquí podemos agregar a new statement. Pongámosle a new company. Creando una nueva compañía. Ajá, we work on creating a new company. Estamos trabajando en la creación de una nueva compañía, ¿verdad? Entonces, pero acá tenemos la preposición y luego el verbo, create. Y aquí lo tenemos con ing. We work on creating a new company. Entonces, nosotros tenemos que primero conocer cuáles son las preposiciones. ¿Ah? Tenemos in, repeat, in. 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 Ok, on. 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 Oh. At. 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 For. 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 By. 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 About. About. Off. 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 Ok, ¿verdad? Y aquí podemos poner, por ejemplo, nosotros. Carlos is good at mathematics. Por math, ¿verdad? Cuando decimos math, estamos viendo la matemática. Ah, sí, perdón. Yes, ajá. What's the meaning of about? Hello? What's the meaning of about? About, sobre. Pero sobre cuando, por ejemplo, yo digo, I think about going to the park. Estoy pensando en ir al parque, ¿verdad? Okay. Sobre ir al parque. Es como acerca de, teacher. Acerca de, ajá, acerca de. Okay. Thank you, teacher. Okay. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, miren,
Carlos is good at teaching math. ¿Verdad? Carlos es bueno para la enseñanza de matemática o enseñando matemática, ¿verdad? Carlos is good at teaching math. Entonces, acá tenemos lo que es el preposition, ¿verdad? Y aquí tenemos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Teaching. Teaching, ¿verdad? Pero el verbo normal es teach. Teach. Ya acá es teaching. Yes. Carlos is good at teaching math. ¿Verdad? No sé si hasta acá hay alguna duda. No. Ok, y aquí sería, por ejemplo, podemos crear otra que diga, let's see, vamos a ver, vamos una company. Claro, is responsible for, ¿verdad? Giving me back the money. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí dice, claro, es responsable de regresarme el dinero. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quizás le cobraron de más o algo, etcétera. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, miren, for. Esta es una preposición. Claro, is responsible for giving me back the money. ¿Verdad? Puede que tal vez le hayan cobrado por error un dinero más. Entonces, usted utiliza este tipo de expresión. Claro is responsible for giving me back the money. ¿Verdad? Y luego tenemos el by. ¿Verdad? Este by es como decir por, ¿verdad? Pero lleva una finalización del verbo con ing. Entonces tenemos que saber utilizarlo. Por ejemplo, students solve the problem by, ¿verdad? Doing the exercise. Okay. Los estudiantes solventaron el problema by haciendo los ejercicios, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos, miren, by doing, for giving, at teaching, on created, in going to the park. ¿Verdad? No sé si hay alguna duda hasta acá, pregúntenme ahorita. Teacher, yes. No, en ese caso está en present continuo. Sí. El verbo. Está, el verbo está en ing. Ajá, el verbo está en ing. Gerund. In gerund, yes. In gerund, but es porque va una preposición, ¿verdad? Después de una preposición, entonces el verbo va en ing o en gerund form. ¿Ok? ¿Is it clear? Yes, teacher. Ok. Luego tenemos about, ¿verdad? We argue, I'm sorry, argue about paying extra money to the bank, ¿verdad? We argue about paying extra money to the bank. Nosotros argumentamos sobre pagar un dinero extra al banco, ¿verdad? De repente, digamos, pasa de que le cobran extra o tal vez usted pagó a tiempo, pero no le agregaron al sistema. Entonces, ustedes llegan y dicen, we argue about paying extra money to the bank. Son ejemplos. Es para que ustedes más o menos entiendan el use of this sentence. No sé, necesito escucharlo si está claro como el chocolate, como el agua o como el tamarindo. Como el tamarindo. Como el tamarindo. Ah, ok, pero entonces vamos, ¿qué vamos? Ah, pero falta que ver si el tamarindo es el que está ralito, como decimos nosotros, o el que está puro.
Teacher, entonces para entenderle bien, siempre coffee, se va a usar teacher. Esta estructura, no importa el tiempo, si es no. Presente, pasado o futuro. Sí, puede ser que sea en pasado, pero si va una preposición y lleva el verbo un ing, la oración siempre es lo mismo. Es como cuando estábamos utilizando el infinitive, ¿verdad? Prácticamente acá también es dando una reason. Aquí estamos dando una razón, ¿verdad? Si ustedes ya se fijan. We work on creating a new company. Sea presente simple. Sea presente simple o sea, por ejemplo, en pasado. ¿Verdad? Okay. Ajá. Entonces ahí dependiendo, como les dije, dependiendo de lo que queramos hablar. De eso depende todo. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes vayan conociendo cuáles son las prepositions of place, ¿verdad? ¿Ok? ¿Hay alguna otra duda? Hello. No, teacher. No. In this moment. Not this moment. Maybe tomorrow, maybe in a few minutes. Maybe. Okay. Okay, por ejemplo, puede ser esta otra, miren. Se las voy a hacer en pasado, ¿verdad? No se las hago en tiempo pasado algunas porque todavía no hemos visto ese tiempo. Pero se las voy a hacer para que tengamos una idea. We were afraid. Afraid of missing the subject. Nosotros estábamos con temor de dejar la materia. Miren, aquí está la preposición del lugar. Of. We were afraid of missing the subject. Estábamos con temor de dejar la materia, ¿verdad? Porque quizás había faltado muchas clases o había salido mal en algunos laboratorios o algunos exámenes. Entonces, ¿hola? Subject no es sujeto. Subject pronoun, sí, es sujeto. Pero subject también es materia de estudio. Okay, gracias. Uh-huh. Ok, entonces por eso dice aquí, nosotros estábamos preocupados de dejar la materia, ¿verdad? Entonces, prácticamente esto es casi similar a lo del to, nada más que aquí no hay infinitive, sino que van en ing, después de las preposition of place or time, ¿verdad? Okay. Is it clear? Is it clear. Y por ejemplo, acá yo le puedo agregar otra, miren, con el in. We are interested in learning English. Nosotros estamos interesados en aprender inglés, ¿verdad? We are interested in learning English. Right? So, those are the examples. No sé si hasta acá hay alguna duda, compañeros. My dear students? No. No, are you sure? Yes. Okay. Entonces ya vamos a comprobar acá. Okay, let's create some sentences. Puedes dejar la imagen anterior un ratito. Okay, aquí. Okay. Oh, sí, les había dicho que les iba a dar tiempo para copiar, ¿verdad? Okay, sí, anoten ahorita entonces.
Me avisan cuando termine. Tell me when you finish. I finish. Okay. Finish. Finish. Okay. Finish, teacher. Okay, very nice. The rest, tell me when finished, please. No, teacher. Finish. Anoten ahí que esto lo pueden utilizar con cualquier tiempo, ya sea pasado, presente o futuro, ¿verdad? Dependiendo de lo que quieran hablar. Okay, finish, right? Yes. Okay. We're going to the next page. Bueno, miren, ya nos queda una hora. Vamos a hacer mejor aquí. Pueden ver el libro, right? Yes. Yes. Okay. Yes. Aquí tenemos how to use ing forms after preposition. Dice, look at the equation in exercise 3, que es este, miren. Who is Roxana responsible to? Y aquí, miren, aquí tenemos la conversation. Miren. My department is responsible for keeping, ¿verdad? Keep, es la, el verbo normal y aquí dice keeping, ¿verdad? Y miren acá, acá está en presente y aquí está en futuro, miren. Will I be responsible to you? ¿Verdad? To you. ¿Verdad? Y aquí tenemos la otra. Is in charge of directing your department. ¿Verdad? Ok, ¿cómo ahora. Así? Let me give me a minute. Ok. Ok, entonces acá tenemos esto, ¿verdad? Y acá dice, use a verb plus ing after preposition like for or of in expression as be responsible for, be in charge of, be accountable for, committed to, dedicated to, ¿verdad? Y aquí tenemos alguna forma con la que podemos utilizar estas preposiciones, por ejemplo, responsible for, ¿verdad? Be in charge of, ¿verdad? Be accountable for, committed to, and dedicated to. Eso lo tienen ustedes en el libro, right? Yes, teacher. Y acá tenemos, miren, to say who you report to, use be responsible to. Be accountable to. To talk about your responsibilities, use be responsible for, be in charge of, and be accountable for. Entonces, estas son las formas con las que nosotros podemos agregarle algo extra a las preposiciones, porque no solamente nos van a aparecer así, ¿verdad? La preposición y el ing, sino que van a aparecernos en este tipo de oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, acá, miren, aquí está la preposición, aquí está la otra. Aquí está la otra que dice afraid of. Dice argue about.
solve the problem by, ¿verdad? Is responsible for, is good at, work on, interested in, ¿verdad? Entonces, así tiene acá algunas con las que se pueden utilizar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a manejar ese tipo de situaciones. Y aquí tenemos, ¿verdad? Este, el organigrama dice General Manager, Auditor, Quarterly Control Inspector, Floor Manager, Financial Department, Computer Department, Sales Department, Safety Engineering, Maintaining Chief, Supervisor, and Maintenance Personnel, Machine Operators, Assemblers. Este es el organigrama, ¿verdad? Entonces, acorde a esto... Yes. I have a question. Yes. Ahí es acá donde está look at the question. En ese cuadro, después de la preposición no sigue bien. ¿De esto? Yes. No, ¿cómo no? Porque aquí está la preposición, miren. Accountable for. Y luego la ing. Be responsible. Responsible for, aquí está el preposition. Ajá, y no, que esto solo les está diciendo que esta es una lista de cómo ustedes podrían utilizar la preposición. Y luego después, ok. Ajá, no, aquí esto no es oración, sino que es como un ejemplo, por ejemplo, diciéndole esta es una forma de utilizar el preposition. Aquí no está la oración completa, sino que solo cómo puede acompañar algo a la preposición for. Okay. Acá le dice esto, cómo podría acompañar a la preposición of. Y este, cómo puede acompañar a la preposición for. O sea que for puede estar acompañado de diferente forma. Yes, yes. Ajá, lo mismo acá. Ahora sí, entendí. Ok, excelente. No sé si hay alguna duda a los demás. No? Okay, repeat. General Manager. General Manager. General Manager. General Manager. Okay, Auditor. 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 Quality Control Inspector. Quality Control Inspector. Okay, Floor Manager. Floor manager. Financial department. Financial department. Computer department. Computer department. Computer department. Okay. Sales department. Sales department. Okay, sales department. Safety engineering. Safety engineering. Yes, perdón, safety engineer. Yes, ya me falla la vista. Safety engineer. Safety engineer. Engineer, yes. Maintenance chief. Engineer. Maintenance chief. Maintenance chief. Yes. Maintenance chief. Maintenance chief. Machine operator. Supervisors. 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 Maintenance personnel. Maintenance person. Machine operators. Machine operators. Assemblers. Assemblers. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver.
Ok. Aquí tenemos, ¿verdad? Gerencia general, el auditor, el inspector de calidad de control, el encargado de piso o de unidad, ¿verdad? Dependiendo, por ejemplo, hay unos trabajos que tienen niveles. That's the floor manager. Jefe de piso. Ajá, jefe de piso. Son pocos los trabajos que tal vez tengan eso, floor manager, ¿verdad? Porque algunos pueden un solo piso. La mayoría de maquilas. Yeah, ahí sí. Financial department, ¿verdad? El departamento de las finanzas, financiero. Computer department, el departamento de computación y el departamento de ventas, ¿verdad? Sales departments. Y acá tenemos la seguridad, la ingeniería de seguridad, ¿verdad? Tenemos y los jefes de mantenimiento, los jefes de mantenimiento. El supervisor, ¿verdad? Y el encargado de mantenimiento del personal. Como quien dice, estar pendiente del personal, casi desarrollo humano. Y aquí tenemos los encargados de los operadores de maquinaria, ¿verdad? Los assemblers son los encargados, ¿verdad? De los que utilizan, por ejemplo, las instalaciones de programas o algo, assemblers en las computadoras. Los truck drivers, esos son los motoristas. ¿Verdad? Entonces, así se maneja, ¿verdad? Ok, entonces, ahora aquí nosotros tenemos una actividad. Aquí tenemos los verbos, miren. Repeat, supervise. 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 Check. 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 Repair. 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 Sell. 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 Assist. 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 Manage. 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 Uh-huh. Ok. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es, acá tenemos, miren, la preposición, 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 preposición. Y aquí está la pregunta. Entonces ahora vamos a agregar esto acá, con ING. Uh-huh. Supervising. Ok, les voy a dar... dos minutos para que lo hagamos ahorita ahí. Yo creo que lo hacemos rápido, ¿verdad? Yes. Okay, le voy a dar 2 minutos y luego lo chequeamos acá en conjunto. Teacher, una pregunta. Yes. Supervisor, se desaparece la E, ¿verdad? Yes. Yes. Supervising. Supervise. Recuerden que cuando la E es muda, desaparece, ¿verdad? Supervising, checking, repairing, saving, assisting, managing. Responsible. Yes. Okay, time is finished. Yes, vamos a ver number one. Who is responsible for? Supervising. Supervising. Okay, sería
Supervising. ¿Luego? ¿Le agrego la E o sin la E? Sin la E. Sin la E. Supervising, ok. Very nice. ¿La siguiente? Checking. Checking, ¿verdad? ¿Pero cómo sería la pregunta? Who is in charge of checking the quality? Who is in charge of checking the quality of products? Number three. Y le pusiste una toalla. Va a caer allá. No. Repairing. Ajá, repairing. ¿Cómo sería la pregunta? The problem of the machine. Okay, very nice. Ahora sería number four. Who is responsible for selling the products, ¿verdad? Very nice. Siempre recordarles que tratemos de tener el modo ambiente, ¿verdad? Lo más que se pueda. Por el hecho de que puede afectar a los compañeros en cuanto a la explicación. Ok. Selling. Okay. Creo que hay alguien que tiene música. ¿Me puede ayudar ahí? Yes, teacher. Ok. Ok, very nice. Okay. Very nice. Selling, ¿verdad? Number yes. Five. Who is in charge of? Assisting, ¿verdad? Assisting, yes. ¿Verdad? Okay. Y luego tenemos number six. Who is accountable for managing the whole operation? Manage. ¿Y así? No. Sin la E. Sin la E. ¿Así? Sí. Ok, very nice. Perfect. Very nice. Entonces, acá las tenemos, ¿verdad? Yo creo que estamos bastante claros con el uso de eso, ¿verdad? Yes. Clarito, like crystalline water. Yes. Okay, ¿ya podemos hacer el examen? Yes. No. No. Okay, y si me dicen no, así me gustaría cuando les pregunto quién volunteer, todos se quedan ahí. Okay, very nice. No volunteer. Miren, vamos a dejar, vamos a practicar esta conversación, pero vamos a dejar esta para mañana. Porque necesito explicarles otro tema que es bastante complicado, que es, ese sí lo tengo que explicar hoy. Por el hecho de la planificación didáctica que tengo que ir al día ayer, pues porque ya no pude por el tiempo. Microphone. Yes. Ok, siempre recuerden, ¿verdad? Sonido ambiente por los compañeros. Ok. Vamos a practicar esto. Dice, what is an organization chart? ¿Qué es, verdad? Un organization chart. Es esto, ¿verdad? El que nosotros le conocemos en el trabajo, el organigrama, ¿verdad? Así le decimos nosotros. ¿Verdad? Yes. Yes. Why are organization chart important for businesses? Are you familiar with the organization chart of your company? Aquí tenemos tres preguntas. ¿Verdad? What is an organization chart? Vamos a ver. Olga, what is an organization chart? In the first is the annual gerency.
Yes. The second is the territorial direction. And the number three is the resource humans. And the number four is the I don't know. I don't remember. Okay, okay, very nice. Entonces, acá tenemos lo que es, ¿verdad? Organization chart is like the structure of a company, ¿verdad? Who is the head of the company and there, who is preceding the head, right? That is an organization chart. Y luego tenemos why are organization chart important, ¿verdad? Why are organization chart important for businesses? ¿Por qué cree que es importante? Because the areas have the boss for the direction, the personal. Okay, very nice. Sabemos que el organization chart nos ayuda porque ya tenemos una orientación sobre a dónde tenemos que ir dependiendo cada situación, ¿verdad? Para eso nos sirve, es como la estructura. Ok. Ok, entonces hasta ahí, ¿verdad? Bueno, well, y luego tenemos, ¿are you familiar with the organization chart of your company? No. ¿No? No? No. Okay. Entonces, we have to be familiar with it. Tenemos que estar en familiarizados con nuestro organization chart, ¿verdad? Okay. Sorry. I understand okay. The question. Okay. Very nice. Ok, ahora vamos a la conversation. Vamos a repetir, pero siempre pedirles que el modo ambiente, ¿verdad? Por el hecho de los compañeros que para poder escucharles bien y también para no interferir un poco en la clase. Si usted siente que tienen complicaciones con el modo ambiente, mantenga el micrófono apagado, ¿verdad? Porque de repente a veces escuchamos cuando les cae una llamada, están hablando por teléfono o la conversación que tienen en la casa. Entonces, siempre estén pendientes del micrófono cuando vayan a pasen esas situaciones. Si tienen música, igual apaguemos el micrófono. Si están viendo algún programa, un TV, tal vez no ustedes, pero los que están en su casa, pues hay que poner el micrófono off, ¿verdad? Para que no se nos complique. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, let's repeat. Hi, Roxana. Hi, Roxana. Hi, Roxana. Hi, Roxana. Hi, Roxana. Welcome to Rex. Welcome to Rex. My name is Jessica. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineering. I'm the industrial safety engineer. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. My department is responsible for keeping the safety of the plant. Okay, I see. I'll be part of the maintenance department. I see. Would I be responsible to you? Will I be responsible to you? Great. Our departments work together. Our departments work together.
But the maintenance chief is in charge of directing your department. Okay, vamos por partes. But the maintenance chief. Chief. Is in charge of directing your department. Your department. In charge. Of directing your department. Directing your department. You'll be responsible to him. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Okay. Vamos a practicarlo. Les voy a dar unos minutos para que lo practiquemos y contestemos esta parte. Miren, esto que está acá, ¿verdad? Y luego vamos a pasar al otro tema. Los voy a mandar en los break-up room porque necesito que lo practiquen todos. Me interesa the speaking practice, ¿ok? Let me see. Brenda, ¿me confirma if you're ready to practice? Brenda, hello. William Mauricio. Hi, teacher. Okay, Nelson Iván Alfaro. Yes. Estoy un poco mal de la gripe, pero eso apaga el micrófono. Oh, okay. Sorry. Heriberto. Oh, Claudia. Hi, teacher. Okay. Iris Elizabeth. I'm ready. Okay, Anna. Yes, teacher. Okay, let's see. Ángel. Me, teacher, listo, ready. Okay, Brenda is not ready, right? Teacher, excuse me. Somos dos Claudias, no sé a cuál se refiere. Ah, yes, I'm sorry, me olvida que tengo dos Claudias. Okay, es Claudia Guadalupe. Sí, yes, yo. Okay, okay, I'm sorry, se me olvida que tengo dos Claudias. Safe. Okay, entonces sería very nice. Nelson me dijo que no iba a poder participar, ¿verdad? Nelson. Okay, there we go. Hello, Silvia. Okay. Bien, practicamos entonces. Okay. You, Jessica. I Roxana. Okay. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible. Responsible. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Responsible. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I be part of the
maintenance department, will I be responsible to you? Right. Or not? Oh, I don't know. William, okay. Yo tengo el material. Ya lo comparto. Okay. Hello. Teacher. Yes. Mire, ¿qué vamos a hacer? Lo que pasa es que nos habíamos levantado. Andaba buscando algo que comer. Ok, lo que van a hacer es practicar el diálogo que está en la página 13. Ah, bye. Contestar las preguntas que están ahí. Ok. Ok. Ahorita lo hacemos. Gracias. Welcome. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? I'll be part of the maintenance. Se me olvidó. Of the maintenance department, will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. ¿Quién es el responsable de software personal? Okay, ¿ya practicaron el diálogo? En eso estamos, que estaba compartiendo la pantalla para que la viera la compañera. Ok, vaya, entonces hay que practicar lo más que podamos, ¿verdad? Ok. Yes, teacher. Ok. Bueno, si gusta, empiece, Hilda. Okay. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. ¿Quién es Jessica? I'm Roxana. Okay. You are Jessica. You start. Okay. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. Otra vez. Okay. Repeat. Go ahead. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes with your, excuse me. At Rex, we produce clothes for kids. I'm sorry, creo que se ha ido al diálogo de abajo. And es el de la otra página, el de la 13. 13. Okay. Tenía una duda. Okay, very nice. Okay, practice. One more practice. I am Jessica. Okay Jessica. Hi, Roxana. Welcome to the Rex. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is... Esa es verdad. My department is responsible for keeping the safety of the plane. I,
May I call you if I need help? Sure. Sure. Okay. Okay. Who is responsible for keeping? Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Ah, department, the safety, the plant. The question is. Yes, that's right. Okay. This is the same that. Next page, because the conversation. Estas cuatro, estas de acá eran las que había aquí. Igual que lo que hicimos anteriormente. ¿Qué piensas? Menos Kiev. Es personal independiente. Es personal. O será todo el personal. Ajá, en la planta. Ah, pero lo que pasa es que es como que hay cascarita. Porque dice: the safety of the personal in the plant. Pero la planta podría ser toda. ¿Cierto? Directory responsibility keeping the desires of plant. No es responsable de mantener la seguridad del personal en la planta. Ajá. By department. Safety engineer. I see before. Also maintenance department. Ah, no, pero es. Yo, para mí arriesguémonos. Es que no arriesga, no gana ahí. Who is the chair of direction? The maintenance person. Department work together about maintenance. En el número 2, my department con estas hamburguesas. Sí. Los elotes para mañana. ¿Ya? Es que para mí esa parte sería donde Jessica responde, great. Our department work together, but the maintenance chief is in charge of direction. Of direction, your department. Mm-hmm. No, pues pongamos eso. You'll be responsible. Our department work together. Number 3. El safari es safari. Safari. Safety. Así lo entiendo yo. Safety. Ay. Safari. Luego, responsible. Both. El otro que nos cuesta es el de... El del maintenance, ¿cómo es, teacher? Perdón. Maintenance.
Maintenance. El otro es safety. And responsibility. Responsibility. Ajá, y el que dice ahí, responsible for, ¿verdad? Responsible. Responsible for keeping. Responsible. Safety, ¿cómo es? Safety, safety. Safety. Ajá, safety, safety engineer, dice ahí, ¿verdad? Safety engineer. Safety engineer. ¿Ya contestaron las preguntas? Ya. Yeah. Ok, very nice. Vamos a regresar porque ya se nos agota el time. Ok, teacher. Ok. Okay, we're almost in to finish the class. ¿Verdad que ya estamos casi por terminar y no hemos sentido? Esperemos salir a teacher, tiempo. Yes. What does it mean safety is called? Safety. Safety. Ajá, safety es seguridad, ¿verdad? Yes. Los encargados sí. De ingeniería, los encargados de la seguridad de la ingeniería. Can you repeat maintenance? Ok, a eso iba ahorita, a eso iba. Oh, yes. Ok, vaya, tenemos acá, por ejemplo, algunas palabras que se nos dificultan, ¿verdad? Por ejemplo, safety. 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 Sí, aquí sí. La U prácticamente, la U, perdón, la E está muda. No es safety ni safety, no, safety. Safety. Engineer. Okay. Luego tenemos responsible. Uh-huh. Responsible. Como que digamos responsible. Responsible for. Okay, luego tenemos maintenance. Department. Okay, chief. In charge. Of directing. Ok, yo creo que no hay ninguna otra duda, ¿verdad? Vamos a ver, floor manager. Floor manager. Safety engineer. Maintenance chief. Supervisor. Maintenance personnel. Machine operators. Assemblers. Truck drivers. Assemblers. Estos assemblers les dije, ¿verdad? Que eran los no instaladores, sino que como programadores, creo que se llaman, los que manejan lenguaje técnico, ¿verdad? De computadora. Ensambladores. Eso
son programadores, creo que es en Spanish, los que conocen el lenguaje de la computadora, ¿verdad? Aparecen siempre algunas letras en negrito o en verde y nosotros no entendemos, pero ellos sí conocen qué significa eso. Ok, vamos a ver. Number one, who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Según acá, who is responsible? Maintenance department. Mm-hmm. Vamos a ver. Jessica dice que es. I'm the industrial safety engineer. The industrial safety engineer. Ajá, porque miren cómo dice la conversación. Hi, Roxana. Es lo que está diciendo Jessica. Welcome to REC. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Y luego dice acá, cuando le dice nice to meet you, my department is responsible for keeping the safety of the plant. Se está refiriendo a safety engineer. Su departamento. Yes, safety engineer. Entonces es safety engineer, ¿verdad? Industrial safety engineer. Yes. Luego dice, who is in charge of directing the maintenance personnel? The chief maintenance. Luego dice, ajá. ¿Verdad? ¿A dónde está la clave ahí? Chief. Uh-huh. And the part of the maintenance department, ¿verdad? Dice, y luego dice, great, all departments work together, but maintenance... But the maintenance is in charge of directing your department. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de que maintenance chief is number two, ¿verdad? Mm-hmm. Yes. Yes. Y luego dice number three. Who is Roxana responsible to? Floor manager. Maintenance personnel. Dice... Is the maintenance chief. Roxana is the maintenance chief, meaning? Maintenance departments, ¿ve? Maintenance department. So, entonces Roxana está maintenance chief. ¿Verdad? Yes. In number four, look at the organizational chart above. Who are the safety engineer at the maintenance chief responsible to? Floor manager. Floor manager, yes, very nice. Floor manager. One correct. Mire. Two correct. Yes, very nice. Ah, pero ahí vamos, ¿verdad? Ok, miren, ojalá que nos dé el tiempo. Les voy a explicar medio ahorita y mañana terminamos de profundizar. ¿Les parece, verdad? Yes. Yes. Ok, nosotros tenemos lo que es. Algo que se llama active voice y passive voice, ¿verdad? Entonces, el active voice es cuando nosotros decimos, por ejemplo, monkeys adore bananas, ¿verdad? ¿Verdad? Los simios les gusta las bananas, ¿verdad? The cashier counted the money, ¿verdad? Los cajeros contaron el dinero, ¿verdad? The dog caught the squirrel, ¿verdad? Y los perros agarraron la ardilla, ¿verdad? La cazaron. Entonces, la voz activa es la más común, la que utilizamos. Pero luego viene y aparece otra voz que se llama la voz pasiva. ¿Verdad? Que la voz pasiva lo que hace es que el objeto se vuelve sujeto. Por ejemplo, acá. Miren, aquí dice que los monos que le decimos nosotros, ¿verdad? O los simios adoran la banana, ¿verdad? Entonces aquí estamos sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Que es el objeto. Entonces en la voz pasiva, lo que es objeto se vuelve sujeto. Dice, bananas are adored by monkeys. Miren, las bananas son adoradas por los simios. Pero aquí lo central es la banana, no es los simios. Diferente a la primera. Que aquí estamos hablando que los simios adoran las bananas, ¿verdad? Yes, teacher. Y en la segunda estamos hablando que las bananas es el tema central.
son adoradas por los simios. Entonces lo único que hacemos es cambiar de rol. Y que dependiendo del tema, por ejemplo, acá tenemos present, tenemos que agregar verbo to be como present. Bananas are adored y el verbo va en pasado participio. Va en pasado participio, en la passive voice. Entonces dice bananas are adored by monkeys. Luego ya le voy a dar chance de copiar. Viene la segunda. The cashier counted the money. Dice, ¿verdad? La cajera o el cajero contó el dinero. ¿Cuál sería el tema central en la passive voice? ¿Quién sería el protagonista? Money. El money, ¿verdad? El money. Entonces, quedaría, the money was counted by the cashier. Entonces, y el cashier se vuelve segundo, ¿verdad? Y el primero sería the money. El tema sería el money. Entonces, cuando utilizamos la passive voice, es que queremos hacer énfasis en el objeto, ¿verdad? Ese es el passive voice. Y miren, tenemos el, como acá la oración estaba en pasado, simple past, aquí la pasamos con el verbo to be en pasado. Was. Es el verbo, es el pasado del verbo to be. El dinero fue contado por el cajero, ¿verdad? Y la voz pasiva dice, el dinero, el cajero contó el dinero, ¿verdad? Que cambia. Y luego dice acá, la tercera, the dog catched the squirrel. El perro cazó la ardilla. Veamos qué dice acá. The squirrel was caught by the dog. La ardilla fue cazada por el perro. Entonces aquí lo principal es la ardilla. La ardilla. Ajá. Entonces la única diferencia es que en la voz activa el objeto va como va en el complemento. Esa es la clave, que en la voz activa a lo que nosotros le llamamos complement, ¿verdad? Este va normal. Sujeto, verbo, complement. Y en la voz pasiva, lo que nosotros tenemos como complement, o el, este caso el objeto, se vuelve sujeto en la voz pasiva. Y luego tenemos que utilizar el verbo to be y el verbo en pasado participio. Y luego lo que teníamos como sujeto en la voz activa, la pasamos a objeto, ¿verdad? O como quien dice, a complemento en la oración. Por ejemplo, acá, miren, en la otra oración, bananas está al final. Bananas acá está como complement. Es el objeto. Monkeys es el sujeto. Y acá es al revés. Bananas se vuelve el sujeto. Are adored by monkeys. Entonces aquí bananas es el tema central. ¿Verdad? No sé si hay alguna duda hasta acá. Hoy no, teacher, hasta mañana me van a decir. Tomorrow, teacher, tomorrow. Yeah. Ok. Ya ven que me los conozco bien. Ok, me van a decir, no, teacher, hasta mañana. Ok, entonces, voz activa y voz pasiva, ¿verdad? En voz activa, el sujeto es el que predomina en la oración. En la voz pasiva, el objeto domina en la oración. Eso sí. Tenemos que dominarlo, ¿verdad? Entonces, y acá les traigo lo que dice, miren, en la passive voice, pero esto lo vamos a ver mañana para no andarles mucho en esto. Entonces, lo que quiero que entendamos es que la tarea que les voy a dejar, oigan bien, la tarea para mañana, es que nos aprendamos al menos 5 o 10 verbos, ¿verdad? En presente y el pasado participio. No el pasado simple, sino el pasado participio, ¿verdad? Nos vamos a aprender eso. ¿Cuál es el pasado participio? Aquí les tengo una pequeña demostración, miren. Give me a minute. Aquí les tengo. No sé si alcanzan a ver.
Este es el verbo en su base normal, miren. Awake. Awake. El verbo, perdón. En pasado simple, awoke. Y acá está el pasado participio, awoken. Ajá. Esto es verbos irregulares, ¿verdad? Porque los verbos regulares terminan todos lo mismo, con ed. Ed. Pero los verbos irregulares cambian. Miren, become, became, become. Begin, begun, begun. Entonces, vamos a trabajar en esto, en aprendernos algún par de verbos para mañana. ¿Les parece? Can you send the list? Ah, okay, yo se la voy a enviar. Son como 450. Okay. Entonces les va a tocar aprenderse los 400. Miren. Les va a tocar aprenderse los 450. Okay, no, just kidding. Estoy bromeando, ¿verdad? Ok, les voy a enviar para que ustedes puedan aprenderse alguna lista de verbos. Ese es un ejemplo. Entonces, mañana no tendrá alumnos, teacher. Si quiere que nos aprendamos todos esos verbos. Ya los veo mañana, teacher. Fíjate que solo me aprendí 250. No, ok. Entonces, pero sí necesito que por lo menos nos aprendamos, aunque sea unos 5 a 10, 5 como mínimo. Y 10 verbos, ¿verdad? Como máximo. Si usted me dice, no, teacher, yo me aprendí 50, perfecto, no hay problema. Entonces, sí, y si usted me dice, teacher, yo ya me sé 300 verbos, así que hágame el examen ahorita, no hay problema. Me lo sé en presente, en pasado simple, pasado participio, it's okay, ¿verdad? Ok, entonces necesitamos eso porque eso nos va a ayudar mucho para poder entender el passive voice, ¿verdad? Ok. ¿Hay alguna duda hasta acá? No. No. Mañana las esclarecemos, teacher. Mañana. Ok. Hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero hay otro que dice. Pero ya no tenemos tiempo, teacher. Ajá. Tenemos sueño. Ah, sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Vamos a ver qué dice Zenaida con el otro dicho. Haz mañana lo que no puedes hacer ahora. Ah, very nice. Ya ven que la defendieron. Ok. Very nice. Entonces, solamente les quería introducir un poco este tema para que no se nos olvide. Y luego, pues, siempre repasemos un poco, ¿verdad? Cómo utilizar los prepositions of place or time. Ok. Okay, teacher. Y recuérdense que nos necesito a todos siempre temprano para que tengamos el practice, el speaking practice. La lista, teacher. Okay, sí, ahorita la vamos a pasar, no se preocupen. antes que me duerma. Okay. Bueno, si se duerme me va a tocar ponerle inasistencia, ¿verdad? No, porque me voy a quedar así. Okay. As soon as you listen your name, please tell me present. Pero antes, déjenme chequear. Give me a minute. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Edwin. Okay, teacher. Okay, you have to stay with me after the attendances. Okay. Ana Daisy Fuente Villegas. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Ok. Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. No. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Menjívar. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. All right.
Juan Osmel Vizcarra Jaime. Present, teacher. Ok, Karina Melissa Estrada Aldana. Luciana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok, Miguel Ángel Domínguez Santos. Presente. Ok, Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok, Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok, Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. Wilman Mauricio González García. Present, teacher. Ok. Very nice. Okay, I think it's complete. Ok. Siempre decirles que no se queden solo con lo de la clase, ¿verdad? Si ustedes pueden investigar un poquito más, much better. Y si ustedes quieren hacer alguna pregunta, alguna inquietud, escríbanme. Yo sé que paso ocupado, pero siempre hago espacio. Si usted me escribe y me dice, teacher, fíjese que esto y esto, aunque sea con un audio, yo se los contesto. Y si tengo el chancecito, se los hago escrito, ¿verdad? Pero hasta el momento nadie me ha preguntado, teacher, fíjese que esto tengo dudas, ¿verdad? Quiere decir que todo está clarito como el agua, ¿verdad? Disappear, teacher. Ok. Pero si tienen dudas, no duden en escribirme. Yo estoy siempre pendiente, estoy para poder ayudarles a ustedes. Ok. See you tomorrow. Ok, thank you, teacher. See you tomorrow. Okay, good night. Bye. 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 Ok, Edwin. Ok, teacher. Sí, okay. Tengo una pregunta ya que me tocó. Es acerca del ING. Mm, bueno, mm-hmm. Usted nos daba los ejemplos ahí de cuándo podíamos usarlo, la preposition of place or time, ¿verdad? Ajá. Que era el in, on, at, for, by y above. Ajá. Pero, ¿verdad que también podíamos, o sea, por ejemplo, si yo digo I am playing, o sea, sí, ah, se puede también, ¿verdad? Sí, vaya, solo que me dice si puede ver la pantalla. Sí. Solo que aquí hay una cosa, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, en este caso acá, estamos utilizando ING en el verbo, uh-huh, en gerundio, uh-huh, pero no estamos utilizando el presente continuous. Uh-huh. Cuando usted me dice, yo puedo, I am playing, me dijo, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. I am playing soccer, un ejemplo. Ajá. Está correcta. Cuando usted me dice esto, usted me está utilizando el presente continuous. Pero ahí uso el verbo como que estoy diciendo jugando, ¿verdad? Ajá, usted dice yo estoy jugando fútbol. Ajá, ajá, ajá. ¿Verdad? Entonces, acá está correcto el uso del ING y usted me está utilizando lo que es el presente continuous. Uh-huh, uh-huh. Ahora, con la diferencia que acá lo único es que utilizamos el verbo en ING, pero no estamos utilizando el presente continuous. Ajá, ajá, eso es lo que me, sí, porque usted, duda. Ajá, porque usted aquí dice, mire, where nosotros estamos interesados en aprender inglés. No aprendiendo, ¿verdad? No aprendiendo inglés. Entonces, uh-huh, es como lo que vimos del infinitives. Uh-huh. ¿Verdad? Que acá como damos como la razón de qué es lo que queremos, uh-huh, aprender. El to be. Ajá, entonces, y luego, por ejemplo, esta, we work on. Miren, estamos utilizando simple present. Aquí estamos utilizando simple present. We work on creating a new company. Uh-huh. Estamos, uh-huh, trabajando en crear una nueva compañía o en la creación de una nueva compañía. Uh-huh. Ajá. Entonces, no estamos hablando
En estos casos es porque, por ejemplo, va, siempre que esté una, digamos, después de una preposición, esté el verbo, se le tiene que agregar. Es como regla. Ajá. Cuando está después de una preposición hay que agregarlo con ing. Ajá. O sea, por ejemplo, si yo digo, we are interested in learn, estaría mal. ¿No? Estaría mal, sí. Tiene que ser okay. In learning. Ajá, ah, okay. Ajá, siempre tenemos que tener ese cuidado de que cuando tenemos una preposición, en la oración, venimos con la oración, la, pum, preposición, tenemos que tener el verbo en ing. Ajá, entonces tenemos que tener como que claro las preposiciones. Las preposiciones. Ajá, entonces tenemos que como programarle la mente que al momento que ve una preposición, ing, y en nuestro cerebro que al momento de hablar también, cuando escuche que yo voy pronunciando una preposición, automáticamente me haga salir una palabra o un verbo con ing. Ok. Pues sí. Esa era más que todo la duda que tenía. Bueno, que me surgió. De ahí por lo demás, sí, bastante claro. Ok, solamente en eso tenía duda. Sí, ahorita sí. Ok, ya quedó claro como el chocolate, el tamarindo o como el agua. Pura, como el agua del río Salguate, algo así. Ah, ok, entonces está perfecto. Okay, very nice. Entonces, si no hay otra duda, see you tomorrow. Ok, thanks, teacher. Ok, goodbye. Bye.